Muy buenas tardes, queridos amigos de la cuenta. En la que el padre Javier Olivera Rabasi y esta vez intentando un pequeño programa. Espero que sea pequeño acerca de algo que hacía tiempo me habían pedido y en concreto es eh, hace casi un año mmm, me venían hablando de una, una mujer en mi país Argentina en la ciudad de Rosario donde se decía que había mucha gente que hacía fila y de, de horas e incluso hasta de días para buscar la posibilidad de que hubiese una sanación física, como pasa muchas veces, de algunas dolencias que podían tener. Una, alguna enfermedad, un, un, un dolor, alguna, alguna cuestión que los médicos incluso no, no, no podían sanar. Desde el año pasado yo me, me interesé, al menos leyendo en las noticias lo que pasaba, eh, y la primera cosa que uno encontró, lo voy a leer acá, esto fue del año pasado, año 2023, me encuentro en octubre del 2024. Eh, algunos diarios de mi país, de Argentina, decían, por ejemplo, esto: ¿Quién es Leda? Esta mujer se llama Leda, Argentina, la Argentina decía si así que la Iglesia Católica eh, a la Iglesia Católica le reconoció los dones milagrosos de sanación. nación. Esto es en el año diciembre del 2023. Una mujer rosarina dice que puede percibir el sufrimiento de las personas a través de la oración y de la imposición de manos, ¿no? Aliviar sus heridas. Es una madre de familia. Yo, por las dudas, no voy a hacer de este caso un tema sobre la persona, sino como siempre tratamos en que no te la cuente, tratamos de, tratamos de intentar dar un poco de criterios, ¿no? de, 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 de que pongamos criterio católico, bien, y sobre todo con este tipo de cosas de no apresurarnos. Yo sé que en la carta de los romanos, que en, en, en la carta de los corintios, San Pablo habla de diversos carismas, carismas y diversos dones. De hecho, cuando uno se va a, este, al, a los primeros años del cristianismo, se encuentra con que incluso los primeros, hasta los mismos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los doce apóstoles, tenían diversos dones de curación. Y así fue en la iglesia primitiva. Dios permitió que se dieran muchos de estos carismas de esa nación, esto lo pone muy bien san Tomás de Aquino en la Suma Teológica, para justificar, para mostrar que la predicación de los apóstoles es verdadera. Y esto se da muy pero muy habitual, y lo digo, en los primeros cristianos, y también, por cierto, hay que decirlo, en los lugares de primera evangelización. Dios utiliza a los misioneros muchas veces para que exista las razones de existan esas razones de credibilidad de aquellos que aún todavía no conocen a Jesús. Bien. Pero con esto se ha exagerado mucho, muchísimo. Con estos dones carismáticos, estos ministerios que andan dando vuelta desde hace ya varias décadas, se ha exagerado muchísimo. No me tengo en el punto, pero quiero mostrar a partir de un caso. O sea... Esto sería lo que decimos en lógica, la inducción, de, 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 ir desde un caso concreto, como termina la, la historia, a un principio general. Y tomo este caso porque más de una vez me lo habían pedido. ¿no? Entonces voy a, a leer un poco eh, esto, este artículo, que, que reitero había salido en el diario Infobae del año 2023, diciembre de 2023, digo bien, uh -huh, aquí está. Eh, estoy leyendo por arriba simplemente, ¿no? Eh, a ver, esta mujer, ama de casa, madre de cinco hijos, o sea, varios hijos, nacida en el año 1979, más o menos unos 45 años, se dio cuenta que podía percibir el sufrimiento de las personas, aliviar las heridas, ¿no? Y rápidamente dice, a pesar de ser laica, la Iglesia Católica reconoció sus poderes milagrosos, diciembre del 2023, ¿no? Bien, eh, bueno, nada, empezó a llenar muchas iglesias en la ciudad de Rosal, la Arquidiócesis de Rosal, una, una diócesis muy importante. En, en, en Argentina, en mi país, bien, en, obviamente, libros, en fin, bueno, la mujer de los carismas, acá se habla ya de modo muy así este, abiertamente sobre los carismas que supuestamente tenía. No estoy diciendo que no los tenga, simplemente lo que quiero ir al principio general es que es la iglesia jerárquica la que finalmente termina definiendo si alguien tiene o no poderes de sanación y por eso hay que tener mucha prudencia y hay que esperar, a veces se espera tiempo, se esperan años incluso. Esto pasó en Fátima, pasó en Lourdes, pasó en las grandes apariciones, en los grandes... con el Padre Pío mismo, ¿no? Se lo pone a prueba. Bueno, en fin. Eh, bien, ¿qué más? Es un regalo divino, supuestamente. Eh, mucha gente que se acercó a la vida espiritual. Bien, el principio general de todas estas cosas, lo digo, digamos, de entrada, el principio general es que para darse cuenta si esto realmente viene de Dios o no viene de Dios, Normalmente, es una cosa elemental lo que voy a decir, la iglesia eh, busca o espera a que eh, esos supuestos dones sobrenaturales que recibe una persona de sanación o de profecía o lo que fuere tengan un efecto no tanto a nivel físico sobre la persona, sino especialmente a nivel espiritual. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si la, el supuesto vidente o sanador eh, está buscándose a sí mismo o está buscando realmente la gloria de Dios. Si el supuesto vidente o sanador se esconde o se muestra, ¿no? Si el supuesto vidente o sanador tiene una vida concorda al Evangelio o no, o no la tiene, ¿no? Si ejercita las virtudes de la humildad, de la mansedumbre, en fin, de la obediencia, incluso, incluso cuando no nos gusten cosas de los superiores, porque esto también puede pasar. Bueno, en fin, eh, en base a todo esto, en el año 2023, ¿no? El, el, el obispado o el arzobispado de Rosario, la diócesis en la que esta mujer vive y, y tenía sus, sus, sus la gente que la seguía y todo, sacó este documento eh, con María del Rosario, mencionamos por la Paz, el año mariano obviamente, eh, un documento, de él, un comunicado del arzobispado de Rosario, estoy leyendo por arriba, Plantea que este fenómeno religioso se expandió en estos meses, que sea dentro de la Iglesia Católica. Acá plantea los típicos mmm, carismas que se encuentran en la carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, los capítulos 12 al 14, ¿no? por ejemplo, el carisma de curaciones, ¿no? a cada uno según su mmm, rol particular, ¿no? 1 Corintios 12, eh, 7, 11. Y. Habla acerca de la comunidad de esta mujer. ¿no? Dice la comunidad eh, del soplo de Dios viviente, no mm, se llama así, le pusieron así, se comenzaron a experimentar algunos de estos carismas, en particular en la persona de la señora Leda Bergonzi, no Bien, esta, esta es la mujer. Obviamente plantea que por los frutos se sabrá si es verdad o no es verdad. ¿no? Bien. Eh, también se plantea el libro de los Hechos, capítulo quinto que no se metan con estos hombres porque si esos famoso texto de, de Gamaliel, no, si esto viene de, de Dios no se podrá destruir si viene de los hombres nada se va a destruir solo. Eh, bien, ¿qué más? Eh, es una acción comunitaria, bueno, bla, 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 bueno, varias cosas, no. Eh, importante esto: si se producen sanaciones físicas es mayor el número de las sanaciones espirituales, interiores y psíquicas, no. Eh, bien terminaba diciendo la Iglesia de Rosario, es arquidiócesis, acompaña este acontecimiento para que en un adecuado cauce produzca muchos frutos, no solo en curaciones, sino a través de las mismas de sanaciones espirituales y otras gracias. De este modo glorifiquen las personas a Dios, bueno, comiencen o profundicen un camino de vida cristiana, en fin. ¿Por qué se plantea esto? Porque si la gente, al final de cuentas, termina nada más que siguiendo al supuesto vidente o a la supuesta sanadora o supuesto sanador, eh, no están siguiendo a Jesucristo o bien siguiéndose a sí mismo, eh, os, o bien siguiendo a, eh, ¿cómo decirlo? A, a, a un espectáculo, ¿no? Y más, y hasta el demonio mismo puede sonar de este modo, pero ¿cómo, padre, cómo el demonio puede hacer un bien físico? Y sí, claro, porque puede hacer un bien físico en vista que después se sale con un mal espiritual. Por ejemplo, siguiendo nada más que al sanador. El demonio tiene cierta potestad, es el príncipe de este mundo. Tiene cierta potestad sobre las cosas materiales. Entonces, puede también. Incluso yo no estoy diciendo que esto sea del demonio, por las dudas, ¿no? Estoy dando principios teológicos elementales de espiritualidad, si queremos, o de dogma. Bien, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Gran alboroto, muchísima gente. Bueno, en fin, ustedes pueden ver los diarios. En YouTube también, varias cosas, bueno. Eh, y la iglesia, que es, mater, es magistra, madre y maestra, dijo, bueno, esperemos a ver qué pasa con el tiempo. ¿Mm? Vamos a ver cómo, cómo sigue, lo acompañamos. En fin, bien. Vamos a seguir viendo. Vamos a ver por acá. Eh, vamos a ver acá. Bien, me voy entonces acá a. Eh, espérenme un segundito. Vamos a ir por aquí. Bien. Eh, ya en enero del 2024, no, hay algunos dichos, sí, de la supuesta sanadora Leda Vergonzi, acerca del cáncer. ¿Qué es lo que decía? ¿m? Había planteado, se eh, les voy a decir, que el cáncer, ¿m? el origen del cáncer, está vinculado a la falta de perdón por quien lo padece, no. Entonces ya una cierta un cierto signo de, de, de interrogación o de admiración, mejor dicho. Esta mujer no es médica, esta mujer no, 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 no ve los corazones, bueno, pero ya comenzaba a diagnosticar. Bueno, uno podrá decir, pero padre, es verdad que el cáncer puede ser muchas veces la consecuencia de un, una grave crisis espiritual, una grave crisis psicológica, uno explota de ese modo porque somos como decían los griegos, sema-soma, ¿no? parece que la, 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 el, el alma es como, está encerrada en el cuerpo, no están así, pero es cierto que somos una unidad sustancial de cuerpo y alma, y por lo tanto hay pasiones físicas que vienen de afuera y que me impactan en mi alma, ¿no? entonces me golpean y yo me quedo con récord, ¿no? me pegan, y hay pasiones también llamadas anímicas, no Santo Tomás las llamabas este, pasiones animales incluso, porque vienen del ánima, y que empiezan en mi alma y que terminan en el cuerpo. Puede ser, entonces que una, un, gran, un gran disgusto termine con un, un. paro cardíaco o un cáncer. Pero no se puede decir de modo así taxativo, como decía esta mujer, decía la iglesia, que el cáncer tiene como su. Eh, digamos, origen. origen la eh, la eh, la, falta de perdón, la falta de perdón. Ok, bien. Bueno, ya un signo de de interrogación o de, o de admiración por el momento. Bien, pasando el tiempo, pasando el tiempo, ¿m? hubo ya un, un problema más grande, ¿sí? Y es que eh, problemas de dinero comenzaron a surgir a partir de, 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 de algunas denuncias, de alguna gente que trabajaba con ella, en fin, pero al final de cuentas se empezaba a ver que era más bien a la persona a la que estaban siguiendo y no tanto... a... A los efectos espirituales verdaderos. Y por lo tanto, en septiembre de este año, 12 de septiembre del 2024, él, de vuelta al obispado de Rosario, saca un comunicado acerca de eh, este fenómeno de esta, de esta mujer. ¿no? Eh, a ver si acá, mmm, acá está. Rosario, comunicado en relación con el grupo soplo de Dios viviente. El texto dice así: eh, voy a lo, a lo esencial, ¿no? Eh, el arzobispo de esta. Querida Iglesia que peregrina en el Rosario, después de un tiempo prudencial de oración, sí, eh, escucha y discernimiento, habiendo realizado oportunamente las consultas necesarias y habiendo recibido el parecer del equipo de sacerdotes, porque había un equipo que le acompañaba, decíamos, en el año 2023 a este tema. Eh, decido expresar en relación al grupo Soplo de Dios viviente lo siguiente. Esto lo va a firmar el, el arzobispo Eduardo Liceo Martín, arzobispo de Rosario, que es el responsable de, de este tema. Dice: si bien eh, bueno, en él se advierten signos positivos y significativos, elementos que necesitan ser purificados para que resplandezca la obra de Dios, de Dios, no. Hasta tanto no se avanza en este proceso de purificación y cumplimiento de las indicaciones oportunamente dadas, o sea, se han dado indicaciones en concreto a esta mujer. ¿eh? Prudencialmente se suspende cualquier actividad pastoral realizada en nombre de la Iglesia Católica por parte del grupo Soplo de Dios Viviente. ¿Mm? Porque esta mujer hacía esto hasta en la catedral, ¿no? en las parroquias, con un montón de gente, con curas dando vuelta también. Bueno, Bien, por eso pone, es exclusiva responsabilidad de la, esta señora Leda Bergonzi en las actividades y los espectáculos artísticos, porque se ponen a cantar, a hacer recitales, en fin, que ofrecen en distintos lugares. ¿no? También. Eh, en cuanto con ocasión de eso se anuncie que se realizará imposición de manos, importantísimo este tema. Esta mujer impone las manos, ¿no? Ustedes saben que la imposición de manos es un gesto propio de los sacerdotes, incluso que se encuentra hasta en los rituales. En los rituales, por ejemplo, de... de la oración por los enfermos, en la unción de los enfermos, ¿no? En la imposición de manos. Pero por qué. Padre, ¿pero por qué? Si yo tengo las manos también como. sí, si usted tiene las manos, y capaz que las mías son tan pecadoras como, como las suyas. La diferencia está en que estas manos han sido consagradas. Por eso es que estas manos pueden mmm, consagrar el cuerpo del Señor, pueden traerlo del cielo a la tierra, pueden tocar el cuerpo del Señor, por eso se consagran, ¿no? Este, pueden imponerse sobre los enfermos. Pueden ungir, ¿no? Bueno puede bendecir, de ese modo. Entonces, por eso es que siempre la iglesia ha dejado el rito de imposición de manos, que se ha metido hoy en la iglesia en algunos laicos, a través de grupos pentecostales o pro-protestantes pro o carismáticos también. Y esto no está permitido, está prohibido, ¿no? Y la mujer esta lo seguía, lo seguía haciendo. ¿sí? Eh, bien, entonces, ¿qué sigue diciendo el texto? Dice... Eh, también es de exclusiva responsabilidad de la señora Leda Abregón y el Grupo Sobre lo viviente las declaraciones realizadas a través de los medios de comunicación social, porque empezaban a decir cosas que, que, como si fueran, digamos, este, palabra oficial de la Iglesia, ¿no? Eh, bien. Se le continuará ofreciendo en forma personal tanto a esta señora como también a los demás miembros del grupo el acompañamiento pastoral espiritual. Muy bien, excelente. Eh, y evidentemente los fieles que, que, que acuden a las reuniones del grupo, se les ofrece la predicación de la palabra de Dios, la gracia sacramental, o sea, el sacramento, sacramentos, la confesión, ¿no? Porque, ¿de qué sirve que yo vaya y me me sale en el cuerpo pero sigo enfermo en el alma? La confesión, la Eucaristía, el hecho de poder vivir en gracia, recibir el cuerpo del Señor, todo esto es importantísimo. ¿no? Y el acompañamiento sacerdotal en cada una de las parroquias y comunidades eclesiales de esta arquidiócesis, de Rosario. ¿Mm? Eh, por las dudas, a ver si acá encuentro. Acá encontré una nota que es del año 2016 del arzobispado de la arquidiócesis, también de otra de Argentina, de Mercedes Luján, sobre la imposición de manos, en su momento firmada por Monseñor eh, Radrizzani, ¿no? el antiguo arzobispo de, de la Basílica de, de Luján. ¿no? Eh, Interesante, porque acá se habla acerca de la imposición de manos, ¿no? A ver, aquí está, perfecto. A ver, vamos a buscarla rápidamente. En el punto 14, en el bendicional actual que existe, existe un capítulo, primera parte, capítulo segundo, números 293 al 324, en el que se propone el rito de la bendición de los enfermos y que puede usarlo el sacerdote, el diácono y también el laico con los ritos y precios previstos para el laico, 2.95. Son las oraciones que un laico hace por un enfermo, punto. ¿no? Bien, eh, entonces, eh, ¿dónde se colocaba esto? A ver si lo encuentro. ¿Mm? Además de en la lectura de la palabra de Dios y de las súplicas, el rito prevé la oración de bendición. no En las rúbricas, número 310, que el ministro, si es sacerdote o diácono, Imponiendo según las circunstancias las manos sobre todos los enfermos a la vez o sobre cada uno en particular, dice la oración de bendición y dice el ritual. Si el ministro es laico, número 313, haciendo la señal de la cruz en la frente de cada uno, dice la oración de bendición, pero no impone las manos. Por eso es que la imposición de manos es un rito propio, propio, sacerdotal. Esta mujer lo venía haciendo, ¿no? Lo venía haciendo. Bien. Eh, por eso es que, entre otras cosas, eh, se le, se, también se le, se le prohíbe este, este tema. ¿Y después qué pasó? Eh, bueno, acá hay varios artículos más. Si, si pudieron ¿no? los laicos imponer las manos, ¿no? ¿Qué pasó después con el tiempo? Eh, miren lo, lo siguiente: que cuando se, se le quitó el espacio propio de, de la iglesia, bueno, porque hasta el momento estaba utilizando el espacio de la iglesia, la, la gente que iba, ¿eh? Eh, bueno. Dijo, bueno, ok, perfecto, no voy más a la iglesia, pero que quiero, quiero seguir con mis shows, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasó? Le invitaron a, a cantar a un circo. Sí, sí, a un circo, como ustedes escuchan, a un circo, ¿no? Y después, y después. El circo Rodas, creo que era. Eh, terminó diciendo que no. Miren, acá está. ¿eh? Que ni siquiera iba a ir al circo. Porque lo estaba, la estaban acosando periodísticamente. La religiosa no, no es religiosa, es mamá de familia, ¿no? Es el niño que decidió armarse atrás con su presentación de este jueves por el acoso periodístico y los comentarios malintencionados en las redes sociales. O sea, quería seguir este. usando su fama personal, digamos, para esto. Ella no era. Eh, o sea, pasó de ser este sanadora a cantante en un circo. Y ahora dejó de serlo. Bueno, pero reitero, yo, yo no me quiero meter con el tema en concreto, en particular, eh, sobre. Esta mujer, que bueno, Dios quiera que la cosa sea distinta con el tiempo. El, el criterio fundamental de, de todos estos puntos es que, nos guste o no nos guste, tengamos al mejor obispo o al peor obispo, eh, tengamos a los mejores este, peritos y expertos en los temas. En la Iglesia Católica, Apostólica Romana, nos manejamos. Con mucha prudencia, al momento de analizar los temas de sanaciones, de profecías, de este, especulaciones acerca del futuro, ¿no? de supuestos poderes o carismas o gracias carismáticas, alguno dirá: Pero padre, algunos no creen ni en su madre, puede ser, puede... yo no, no, no soy un necio y también conozco este tema. ¿no? Pero lo que sí sí es que a lo largo de la historia de la iglesia, hay mucha gente que cuando hay confusión, en todos los momentos de la historia, pero sobre todo cuando hay confusión, incluso en la iglesia, como hoy en día estamos padeciendo, se aferra a cualquier cosa. Y entonces termina, eh, ¿cómo decirlo? Termina eh, montando cualquier caballo. Porque la desesperación también te hace hacer esto, así como la desesperación a veces algún católico lo hace ir a, a ver un, a, un, a una bruja, a, a un hechicero, a un mano santa, a, un, a una tipa que te tira las cartas. Y, y, y con todo eso el diablo se hace un festín, se hace un festín, ¿no? Bueno, por eso es que uno tiene que tener la docilidad, la obediencia, la obediencia a temas que no son dogmáticos ni de moral, porque si un funcionario eclesiástico X me dice que yo tengo que ir contra los mandamientos, no tengo que obedecerlo. Si un funcionario eclesiástico X, obispo, cura, papa, cardenal, laico, catequista, no importa, me dice que tengo que ir contra lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, ¿no? lo que nos ha enseñado la iglesia siempre en dos mil años, no debo obedecerlo. Pero si me está mandando cosas que son prudenciales, son opinables, en las que no se juega mi salvación, bueno, hay... Está justamente nuestro criterio católico. ¿Mm? Fíjese la Iglesia, año 2023, adelante, bueno, cómo no. Pero después, como echaron para atrás, recalcularon, dijeron un no, momentito esta mujer no puede actuar como está actuando y nosotros avalando todo esto, ¿no? Y le pusieron un freno y pasó de estar en la catedral a querer cantar en un circo. ¿Mm? Las virtudes del anonadamiento, para las gracias, gratis date. Para las gracias significa gratuitamente dadas. La virtud de la humildad, del escondimiento, de llamarse a silencio. Fíjense, el Padre Pío no hacía festivales, ¿no? Al contrario, se, se escondía. Santa Bernardita, la diente de Lourdes, lo mismo. Pero piensen, piensen en cualquier santo que haya tenido gracias incluso de, 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 de sanaciones, de curaciones. No buscaba lo público, al contrario, buscaba más bien... Era como una vergüenza, un peso gigantesco. Bien, imposición de manos entonces solamente para los sacerdotes, lo sabemos muy bien, eso es clarísimo desde el Evangelio de adelante, es un símbolo claro y hasta del Antiguo Testamento, claramente un símbolo sacerdotal, al menos en la Iglesia Católica siempre ha sido así, ¿no? Segunda cosa, paciencia, ¿no? A su vez, docilidad a lo que nos dicen los pastores, sean los mejores o los peores respecto a estos temas, ¿no? Porque no se trata de temas dogmáticos, sino opinables y prudenciales. ¿no? Y después, como es el principio gigantesco de Amaliel: ¿m? si esto es de Dios, seguirá adelante. Si no es de Dios, con el tiempo se va a disipar. Dios los bendiga mucho y que no te la cuenten. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga y que no te la cuente